¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida, y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. El Rahum. Dios de compasión. El Dios de compasión. Su naturaleza es de amabilidad. El Todopoderoso está lleno de compasión y sentimiento por su pueblo. Él está completamente libre de crueldad o de mezquindad. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La compasión es una característica de Dios, y como sus hijos, nosotros debemos mostrar tal característica también. La fuente de la compasión es el amor, así como todas las características del carácter de Cristo que se basan en el amor. Es sólo a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la palabra de Dios que nos hacemos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos alrededor. Una persona que tiene el corazón endurecido, ya sea por experiencias pasadas, por su crianza, porque no ha tenido un encuentro con Dios o por rebeldía continua a su palabra, se le hace difícil sentir compasión. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.